Mercedes, bueno, resumen de la Ecomedia 2022. ¿Qué resumen te puedo hacer? Que más allá de la cantidad de reuniones que se hicieron, fue la feria de la gente. Ver a la familia, ver al trabajador minero con su mujer, con sus hijos, viendo lo que es la industria minera, para mí es impagable. Fue la feria de la gente. La gente sorprendida de todo, la maquinaria, de la tecnología y demás. Sí, es que entras y te das cuenta realmente lo que es la industria minera. Y unirla a los shows, creo que se dio un combo perfecto. ¿En este caso sirve también como marketing para los futuros empleados, para los futuros técnicos o gente que pueda estar en la minera? Totalmente, totalmente, porque acá no hay límite para trabajar en la industria. Siempre hablamos que la industria minera es madre de industrias. Y no tenés límite en la cantidad de puestos de trabajo que puedes llegar a tener, y más allá de los rangos, o sea, es impresionante lo que va generando la industria minera, y se va viendo el efecto cascada que va generando, ¿no? Desde el proyecto minero hasta los proveedores, como, bueno, yo vine acá en el 2005 por primera vez y hoy es otro San Juan. Recién vimos una sala plena de mujeres en una de las charlas que hubieron recién, también gente que presentó pinturas y otras cosas más, todo siempre con la mujer en la minería, la verdad que cada vez suma más. Mira, somos el 10% el día de hoy, vamos sumando, nos falta mucho por hacer, pero estamos muy unidas y los grandes empresarios también nos aceptan y quieren involucrarse, están muy interesados en incluir a la mujer en la industria. Siempre decimos que la industria necesita de más mujeres. En este caso, en la 2023, ¿ya estaría lista entonces? Ojalá. ¿De qué depende? ¿Un factor climático, de alguna que no haya pandemia, o solamente los mismos 180 que sumen más personas? ¿Me decís del 2023 en qué sentido? La próxima Expo Minera. Es en el 2024. Sí, ya estamos. ¿Es mucho trabajo para hacerla una por año? Sí. Sí, es mucho trabajo. Estoy hace 10 días ya acá con el armado, con todo, y venimos trabajando hace 2 años fuerte. Pero bueno, los esperamos a todos en el 2024. La gente está extasiada de todo lo que ha visto, pero si tuviera que preguntarte por fuera de la organizadora, sí, o de la que armó todo esto y parte del equipo, ¿faltó algo? Yo creo que, la verdad, estoy feliz. Hoy no te puedo decir si faltó algo. Yo realmente estoy feliz porque era lo que, por dos objetivos. Por un lado, que la comunidad se sienta aparte, se sienta como la feria de ellos. Y por otro lado, la gente que viene de afuera, que vea lo que es San Juan. Porque a veces lo que llega al exterior son malas noticias. Y San Juan es distinto en eso. Y que puedan ver la gente afuera, che, San Juan tiene minería.